Yo he gastado realmente todo lo que yo tenía para poder irme allá a esos tratamientos, pero ha sido en vano. Ajá, todo ha sido en vano. Porque aquí no podemos hacer ese tipo de tratamiento, no hay operación, no hay... Acá lo que hacen eso es en la clínica San Juan de Dios, me dice. Y le digo al médico, si le pones el yeso y le puedo atender allá donde que yo me atiendo, no en la posta, me dice, imposible. Ya, mejor no le pongo, me dice el doctor, mejor no le pongo. Entonces llévale así nomás. Y el doctor me ha entregado un papelito así, me he ido yo saliendo del hospital, he pasado a la clínica. Y en la clínica, en el hospital yo había demorado casi 2, 3 meses para que me atiendan recién. Y había pasado cuánto tiempo. Y llego, el doctor me dice que esta semana vamos a operar. Pero a él ya no le podíamos meter en la operación porque los niños estaban completos para esa campaña. Ajá, ya no le podíamos meterle ya en la lista de lo que estaban ya los niños. Y queda fuera de la campaña nuevamente el niño. Y yo y la señorita me dice, pues tienes que volver otra vez hasta que haya otra nueva campaña. Y ahí ya llega Rotary. Acá, ajá. Bueno, yo de verdad me siento muy agradecido de Rotary porque a veces el niño va creciendo y es un poco dificultoso para salir a andar, pero yo le hago andar a mi niño. Tenemos que irnos a veces a hacer gestiones en el municipio porque él es un niño discapacitado que el gobierno nunca nos apoya. Yo he andado bastante, pero él tiene un derecho a recibir una pensión, pero hasta ahora no he conseguido nada. Y bueno, yo les agradezco a ustedes por el apoyo, que yo me siento muy, muy contento de parte de toda mi familia. Nos sentimos muy agradecidos por todo esto.